Y desde la Universidad Popular ya arrancamos una serie de cursos. Digamos, el primero fue que se estuvo largando fue el de gestión de costos de Tambo, donde ahí tratamos de, a través de un curso con 9 clases, de ensamblar el conocimiento o el aprendizaje por parte de los participantes de una herramienta que es disponible para todo el mundo, que es Excel, y un sistema de gestión de costos que es el Sistambo del INTA. Iniciamos la primer corte con 30 inscriptos y 30 participantes, tuvimos que cerrar las inscripciones por una cuestión de espacio físico, y a fines de abril sería la segunda corte, donde ya tenemos 28 inscriptos, o sea, donde vemos que hay una gran demanda. Y siguiendo esta temática de lo que es el tema de costos y el tema del uso del Excel, con el mismo docente tenemos una serie de cursos que tienen que ver con, por ejemplo, el Excel para principiantes. Siguiendo la misma temática de costos para Tambo, va a haber uno que es costos para comercios. O sea, siguiendo la misma filosofía, usando la herramienta de Excel y los conceptos de costeo de empresas de pequeñas pymes, ya sean comerciales o industriales. Entonces se va a dictar eso. Ese va a ser en conjunto con el centro comercial. Después vamos a hacer un nivel un poco más avanzado, que es Excel intermedio. Es decir, para aquellas personas que ya tengan conocimiento, que hayan hecho la primera parte, una nueva capacitación que va a ser el 9 del 5 y el 11 del 5, con herramientas un poco más profundas de este programa que es Excel. Después va a haber un curso de dinámicas grupales que va a tener la fecha el 6 del 6 y el 8 del 6, y nuevamente va a haber Excel para comercio y para vendedores, el 27 del 6 y el 29 del 6. Otros cursos que vamos a dictar, que estamos tratando de coordinar, estos van a iniciarse a partir de fines de abril en adelante. La metodología 5S, que es la metodología implementada por Toyota, que tiene que ver con las capacidades de uso de tiempo y de espacio en la organización, ya sea, vuelvo a insistir, también como herramientas de trabajo o herramientas de capacitación para llevar adelante emprendimientos. Otro curso va a ser herramientas de calidad, que tiene también con la implementación para pequeñas pymes o para industrias, en gestión de calidad dentro del funcionamiento de las empresas, y que va a ser destinado básicamente también para pymes y para industrias de la ciudad de Morteros. Va a haber la aplicación de un Canvas, que es el control de stock, que también es un curso de capacitación. Volvemos a lo mismo para comercios y para pymes, para la gestión del control de stock o para los niveles de stock de cada una de las empresas. El último va a ser un curso que va a ser energía distribuida, que es para las nuevas alternativas de generaciones de generaciones de energía amigables con el ambiente, que eso va a ser para el público en general. Desde lo que es el consejo de la UPM, creemos que es una herramienta de salida laboral. Nosotros en el 2015 habíamos dicho que tratábamos de brindarles herramientas para que las personas puedan conseguir trabajo, puedan desarrollar oficios, puedan desarrollar emprendimientos, y bueno, creemos que con esto podemos ir colaborando para la actividad económica y laboral de la ciudad de Morteros.